me cansé de buscar el amor en el mismo lugar, en un antro, algún bar, y yo ya me agoté de sentir soledad otra vez aquí en mi corazón. Y vuelve al ruedo la guapísima Arena. Hemos visto ya un pedacito de lo que es este nuevo disco. Ya está el primer sencillo, Cansada de Besar Sapos. Me imagino que emocionadísima, como haber dado a luz. Hola, mi caro, ¿cómo estás? No, súper feliz. Sí, es verdad, como haber dado a luz. Yo digo que este embarazo era como de un elefante. De años, han pasado creo que como 5 años, pero gracias a Dios, del disco completo que ya tenemos, que se llama Para Seguir Viviendo, se desprende Cansada de Besar Sapos. Estoy contenta porque tuve la oportunidad también de trabajar con los músicos de Gloria Trevi, de Carlos Varela, de Cristian Castro. Entonces fue un equipo súper grande que creo que sacó lo mejor de mí y lo plasmamos en este disco que se llama Para Seguir Viviendo. Ya me cansé de creer en el príncipe aquel que de noche es azul y después se hace cruel y que jura volver cada vez que se va. Hay algo que en Café y Bolón realmente tenemos que preguntar, y es que ¿cuántos sapos tuvo que besar a Arenita hasta conocer al Príncipe Azul? Bueno, muchos sapos. Bueno, yo siempre he creído que no existe el Príncipe Azul, ¿no? Y he besado muchos sapos y creo que dije, no más sapos. Hasta aquí, no más. Y encontré un hombre normal. Un hombre sencillo, un hombre que me quiere, que me ama y que quiere estar conmigo para toda la vida. Y creo que eso buscamos todas las mujeres. Me encanta el programa, yo los veo todas las mañanas y espero en algún momento estar en vivo ya con la canción Cansada de Besar Sapos y podamos cantar juntos. Los quiero, muchas gracias.